qué cosas podemos hacer para entender también eso y redefinirnos, porque también puede que unos digan, no, pues el precio es el precio y no podemos bajarle, pero es una, o sea, nuestro entorno es algo completamente distinto. Mira, yo te voy a decir algo. Las personas no están buscando ahorita, bueno, a lo mejor un momento, cierto tipo de personas sí, pero muchas de las personas no están buscando precio, están buscando que los atiendas, que los comprendas. Y si tú estás ofreciendo servicio a domicilio, que sí se lo lleves, sí, por lo menos. Están esperando Sí, que sí, se sí. lo traigas, que no que tengan que hablarte cada 5 minutos y ya van a venir. Y me dijeron que iban a Sí. venir en media hora. Todas esas cositas que no cuestan dinero, vamos a ponerlo de esa forma, tienen muchísimo valor. Hola a todos, mi nombre es Jorge Flores y este es un episodio más de Potencializa, el podcast en el que me dedico a compartir ideas de negocios, tips de mercadotecnia y a tener conversaciones con personas que han sido capaces de diseñar sus propias vidas y ser felices. Todo esto con el fin de aprender de su experiencia y obtener consejos. Así que prepárate para aprender algo nuevo y llevar tus proyectos al siguiente nivel. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Iris González, mercadóloga con máster en administración de negocios. Iris, desde el año 2011, ha tenido la oportunidad de colaborar con emprendedores y empresarios de la región de Baja California y San Diego. Actualmente es socia cofundadora de Somos Marca, un estudio especializado en branding digital y producción de contenidos, proyecto que se ha ido formando por casi 10 años. Dentro de sus pasiones se encuentra la docencia, la cual ha puesto en práctica al impartir clases profesionales en el ámbito de la administración, negocios y mercadotecnia en 3 de las universidades más reconocidas de la región. En este episodio, Iris y yo vamos a platicar sobre algo muy específico y claro, el valor de las cosas. Bienvenida, Iris González. Hola, hola, muchas gracias por esta introducción. Un saludo enorme a toda tu audiencia, que ya sé que nos escucha o que nos está viendo. Así que les mando un saludo. Muchas gracias, Iris, por haber aceptado mi invitación. Y bueno, comencemos. Creo que muchos de nosotros, al iniciar nuestra vida profesional, confundimos lo que es el valor de las cosas y lo confundimos específicamente con su precio y tenemos problemas para verlo incluso en el valor, pues, de nuestro trabajo. ¿Tú cómo definirías el valor de las cosas? Ok, cuando hablamos de valor hablamos de significados, no precisamente lo que para mí va a significar un pedazo de papel va a significar lo mismo para ti. O en este caso, como habíamos platicado, no es lo mismo lo que significa una botella de agua para alguien que está sediento, para alguien que no lo está, ¿sí? Y si nos ponemos en el contexto mundial, no es lo mismo el cubrebocas hoy en día que el cubrebocas hace un año, ¿no? Entonces, cuando hablamos de valor, hablamos de significados, hablamos de percepciones también, porque aquí juega mucho la psicología de las personas. Sobre todo cuando vendemos productos o cuando vendemos servicios, confundimos hasta nosotros mismos, como bien lo decías, el precio con los costos y con el valor. Es muy común cuando vamos a un lugar y preguntamos, ¿cuánto vale esto? Cosa que es incorrecta, ¿no? Lo correcto sería decir, ¿qué precio tiene tal artículo? Okay. ¿No? Okay. Y por lo mismo uno... Uno confunde valor con precio y es muy común y no quiere decir que estamos mal, ¿no? Es algo que ya está dentro de nuestros modismos, de nuestra forma de hablar. Lo que yo le hago mucho hincapié es que uno no puede basar el valor en el precio. Y estás de acuerdo que muchas personas cuando buscan cierto proveedor o cierto artículo, muchas veces sí nos basamos en el precio, sí, no vamos a mentir, ¿verdad? Si tiene este precio, pues lo compro y si no, no. Sin embargo, a veces estamos dispuestos a invertir un poco más simplemente porque ese artículo, ese producto, ese servicio tiene características que nosotros estamos buscando que nos van a dar la posibilidad de solucionar un problema, a hacernos más práctica la vida o simplemente a ofrecer también nosotros mayor calidad. Entonces es cuando ya entra en juego el valor. Ok, súper bien. Entonces, bueno, recapitulando, ¿cuál sería específicamente la diferencia entre el valor y el precio de las cosas? Lo vamos a poner en términos súper sencillos. El precio
es lo que tú pagas, ¿sí? Y okay. El valor es lo que recibes. Ya ni hablemos okay. de costo, que el costo es lo que te cuesta hacer dichas cosas, ¿no? El precio tú lo fijas en función de tus costos, de tu margen de utilidad. Bueno, si ya nos metemos a cosas financieras, eso sí, sería sí, sí. el precio que tú estás dando. Sin embargo, el valor lo das tú, pero lo va a percibir el cliente a final de cuentas. Si tú le estás solucionando un problema para esa persona, va a tener un valor en específico. Ahora, si nos metemos en la parte teórica del marketing, tenemos nuestro cliente ideal o nuestro mercado meta, que es a las personas a las que les vamos a vender dicho producto o servicio. Tú no le puedes vender a alguien que no lo necesita, que no lo quiere o que simplemente ni siquiera le va a funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Porque no percibe el valor de las cosas. O sea, va a decir, ¿esto para qué me sirve a mí? ¿Para qué me sirve a mí? Un ejemplo que yo doy mucho, que daba en mis clases, es los plumones para el pintarrón, ¿no? Okay. Si tú eres una persona que muy pocas veces vas a utilizar un pintarrón, pues cualquier plumón va a ser lo mismo. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, pero vas a decir, ese es rojo, este también es rojo, me da igual la marca y lo demás. Con que pinte, ¿no? Ajá, sí. Pero si eres una persona que utiliza este tipo de herramientas para poder dar tu clase y no la usas una vez, la usas varias veces a la semana, entonces ese producto, que para otros puede ser insignificante, para ti ya tiene un valor. Por lo tanto, vas a buscar pues aquel que tenga mayor duración, que no huela feo, que tenga, bueno, hay unos que yo uso que tiene la punta cincelada porque tiene mayor comodidad. Bueno, que ya te dure más tiempo. Que te dure más tiempo, que si te compras un plumón, por lo menos te dure todo el trimestre o el semestre, ¿no? Por decir algo. Entonces, ya adquiere un valor para ti y estás dispuesto inclusive a comprar plumones que tengan un precio más alto porque te van a dar un beneficio adicional a que si no lo utilizaras. Entonces, cuando nosotros vendemos nuestros servicios o nuestros productos, tenemos que tener bien diseñado quién va a ser nuestro cliente ideal, a quién le vamos a solucionar un problema, le vamos a hacer más práctica la vida o le vamos a dar la oportunidad de tener una mejor calidad en X o Y situación que se encuentre. Sí, eso es lo que te iba a preguntar, porque, por ejemplo, me dices, ok, nosotros como, digamos, prestadores de servicios, definimos el precio, pero en el precio ya tenemos que contemplar ese valor. Sin embargo, el valor lo da, al final, va a ser percibido únicamente por el cliente. Entonces, esa era mi siguiente pregunta, ¿cómo podemos definir el valor de nuestros servicios si al final, de cierta manera, nosotros no somos los que los consumimos, pues? Ok, nosotros no somos dueños, por decir de eso, pero podemos darle rumbo a este valor. Por decir algo, satisfacer los beneficios que tú prometes, eso genera mucho valor, ¿sí? Para las personas, si yo te estoy comprando X o Y producto, pues necesito saber que me va a durar o que me va a servir para lo que tú me estás prometiendo. Entonces, darles todas estas pistas para decir, ok, mi servicio es valorado, lo vas a valorar por tal motivo, por tal razón, asociarme con otras marcas, dar contenidos de valor, contenidos que ni siquiera a lo mejor estás cobrando por ellos porque tú no cobras por tus podcasts. Sin embargo, cada uno de los invitados y tú mismo das valor en cada uno de esos contenidos. Entonces, las personas a las que vas tú dirigidos, pues dicen, yo lo voy a escuchar porque cada vez que yo escucho un podcast de Potencializa con Jorge Flores, aprendo algo y enseguida lo puedo incluso implementar y ya veo los resultados. Okay. Entonces, uno no puede decidir qué valor le va a dar el cliente, pero uno le puede dar estas pistas y trabajar en nosotros mismos para poder diferenciarnos. A final de cuentas, nos podemos diferenciar por dos cosas, por ser los más baratos o por ser los mejores en tu sector. Correcto. Y luchar contra, hacer una guerra de precios es lo peor que puedes hacer también. Entonces, diferenciarte por precios no te va a garantizar que dures mucho en el mercado porque puede venir otro más barato y pues ya está. Aparte que no crea lealtad por parte del cliente, o sea nada más se va a ir con otro más barato y ya, porque está por precio, no por tu servicio. Así en sí. Entonces, si tú le das hincapié a tus precios nada más, muy fácilmente puede ser que pierdas la fidelidad de estos clientes que están buscando precio. Entonces, ahora busca clientes que estén buscando valor,
bien, yo vendo plumones, pero mis plumones tienen mayor duración, no se te van a, no se te, no te vas, no va a oler feo. A mí me súper molesta pintar y que ya me siento toda high. Sí. Entonces, hablando de este ejemplo, ¿no? Tú te puedes diferenciar por valor, con tus ventajas, con lo que te diferencia y puedes perdurar en el tiempo, sin importar incluso cosas como la que estamos pasando ahorita actualmente en el mundo, que muchas empresas que estaban por el precio desaparecieron. Correcto. Y muchas empresas que estaban por el valor sobrevivieron, ¿sabes gracias a quién? A los mismos consumidores. A la fidelidad de los clientes. Sí. Iniciativas ahorita de Instagram, que están los stickers de consume local. ¿Quién puede hacer uso de esos stickers? Los mismos consumidores. Los mismos consumidores son los que te van a recomendar y al final de cuentas los que te van a sacar a flote de toda esta pandemia. Incluso ayer subí un post en mi Instagram hablando precisamente de que solo bastaron 60 días o menos, ya no sé ni en qué día vivo, para que las marcas se dieran cuenta y le dieran también ellos el valor a los consumidores. Uh-huh. Al final de cuentas son, cuando tú les ofreces un buen servicio, un buen producto, una buena atención al cliente, bueno, son los que nos rescatan y nos ayudan a salir adelante. Ah, y se ponen la camiseta junto contigo. Oh, sí. La lealtad se crea a partir de estos beneficios que tú les ofreces, a veces hasta desinteresadamente, ¿no? Sí, y eso, o sea, hoy en día, o sea, el aportar valor de una marca es llevado a cabo pues, por la creación de contenido, y todavía conozco muchas personas que, marcas que no están invirtiendo en contenido, que nada más suben su mismo flyer de ventas, y ahí es, o sea, a mí se me hace un error grandísimo porque no estás construyendo relaciones. O sea, las redes sociales sí te ayudan a vender, pero no son, no son especializadas en ventas, son para construir relaciones con tu audiencia. De hecho, un tip que yo les comparto, es que cuando vayas a hacer tu plan de contenidos, pienses que el 70% del contenido que tú, ya sea una marca o servicio, lo que tú quieras, el 70% de tu contenido tiene que estar enfocado a dar valor. Uh-huh. ¿Sí? El 10% a conectar y el 10% restante a vender. Es un súper porcentaje bien. Pequeño, pero que respaldado por una conexión, por compartir contenido de valor, bueno, pues, ¿quién no va a decir, si me está dando todo esto, por supuesto que quiero ser su cliente, quiero conocer? Se sienten incluso comprometidos o como de cierta manera obligados a apoyarte y comprarte algo por todo el valor que ya les diste sin pedirles algo a cambio. Y eso es lo padre. Y la gente, o sea, algunos creo que todavía no creen en redes sociales y cómo construir relaciones, pero y quieren ver resultados mañana con solo pagar una, pautar algo en Facebook. Y yo digo, es que no se trata de eso. Sí, y a veces nos metemos en broncas, ¿no? En rollos por decirles, no, cliente, no es así. Sí, pero se tiene que aventar uno el round con ellos para como decirles, mira, así funciona esto. O sea, podemos meterle dinero, a lo mejor vendes, pero o sea, esos clientes no son de calidad, o sea. Incluso yo te voy a compartir un caso de éxito en el cual estamos muy orgullosos aquí en la agencia porque fue una cosa que yo no había visto hace mucho tiempo. Bien sabes tú que los alcances de las páginas de Facebook han decaído muchísimo desde, yo creo, hace unos 3, 4 años, de que tienes que pautar, sobre todo si eres una marca, tienes que pautar casi forzosamente, o sea, poner la inversión de dinero a tus publicaciones para que llegue a un alcance mayor, ya que el contenido orgánico pues se queda muy... muy atrás, ¿no? Y para llegarle incluso a las personas que ya te dieron like, o sea, esa audiencia que tú ya te ganaste, de todas maneras, de cierta manera, tienes que pagar para hacer uso de ella. Para poder llegar, ¿no? Ajá. Entonces, una de las cosas que tiene Facebook, que te dije, ok, quieres llegar a más personas orgánicamente, tienes que compartir contenido de valor, que las personas se den cuenta de que hagan conversación. Bueno, tienes que cubrir ciertos requisitos para que ese contenido orgánico pueda llegar a ser viral. Y es cosa rarísima. Entonces, te comparto un caso de éxito que tuvimos. Uno de nuestros clientes es, ¿puedo decir marcas? Sí, adelante. Uno de nuestros clientes es el restaurante Roble, que tiene su sucursal en Rosarito. Tiene Rosarito. Aquí en Tijuana. Pero específicamente en Rosarito, después de un mes decidieron ellos cerrar, vuelven a aperturar, pero de una manera en la que con todos los protocolos de higiene, bueno, hicieron...
un módulo afuera, improvisado, pero les quedó muy bien para que las personas pudieran llegar y tener su pedido. Bueno, okay. Hicieron ciertas tácticas, no se las voy a hacer muy larga. Sí, sí, sí. Le invirtieron dinero, esfuerzo y todo a esta parte. Y el momento que hacemos nosotros el video para explicar a la gente cómo iba a ser la nueva modalidad de las entregas del alimento, hicimos un video, lo subimos a su página de Roble Rosarito, a la de Facebook. Uh-huh. Y a la hora, o sea, yo siempre me espero, cuando subo los videos me espero un poquito para darles pauta, ¿no? Sí. A la hora tenía cerca de 100 y tantos likes y no sé cuántos comentarios. Y órale, súper bien. Luego compartidos y luego fue aumentando y el video no estaba pautado, ¿sí? ¿Me explico? Uh-huh. Y las personas de que gracias por preocuparte por nosotros, sabemos el esfuerzo que estás haciendo y pues, etc. Cuando muchas empresas solamente se dedican a ponerse un tapabocas y los guantes. Sí, pero lo que importa es que también cuentes como lo que estás haciendo, no nada más como que, ok, estamos, como dices, un cubrebocas y ya estamos... con eso, ¿no? Con eso, ¿no? Sino que expliques, mira, estamos tomando estas medidas porque nos estamos preocupando por ti, que cuentes toda la historia de lo que te está costando sí. Ese esfuerzo, del esfuerzo que estás haciendo. Todo el esfuerzo, incluso llevan a sus trabajadores, los traen, o sea, para que no agarren transporte público, bueno, ya lo verán ahí en sus páginas. Entonces, al día siguiente, ¿perdón? No, dime, perdón. Al día siguiente seguimos viendo que compartidos y likes, la gente comentaba, y de, bueno, ya vamos a poner pauta para que dispare, ¿no? Hasta sí. El momento iban 10,000 impactos, algo así. Ok, súper bien, sin pero, pauta. Pero orgánico, o sea, orgánico. Sí, ok, súper bien. Entonces ya le puse pauta, pero resulta que en los algoritmos de Facebook, no sé, una escena, aparecía el logo de ellos, pero en azul. Y Facebook okay. Lo confunde con el logo de Facebook y dice que no puede estar, que no lo pueden publicitar y pues okay. No nos dejaron ponerle pauta publicitaria, ¿no? Sí. Y nosotros, híjole, bueno, ni modo, pues vamos a ver cómo va creciendo. Hasta el momento ya no he visto hoy las estadísticas, pero hasta lo que yo me quedé, llevábamos más de 35,000 impactos, alrededor de más de 20,000 personas que miraron el video de A a Z, okay. Y bueno, un montón de comentarios, pues si quieres te comparto, y eso se me hizo una cosa grandiosísima, porque estaba, es un caso que viene muy a acorde a lo que estamos hablando, y no porque sean mis clientes, sino porque me di cuenta que están compartiendo tanto valor en un momento en el que la gente está confundida, está buscando esta parte de la confianza, que quiere volver un poco a la normalidad y quiere sentirse segura de que sus alimentos pues no van a estar contaminados en el momento en que lleguen a sus casas, porque créeme, yo voy al mandado y vengo y a todo desinfecto. Sí, sí, sí. Entonces, claro. Para que tú le des la seguridad, ahorita tienes que darle seguridad. Tienes que darles confianza, tienes que ser tienes muy que entenderlo responsable. Y comprender esta situación y que la gente tiene miedo. Comprenderlos, ponerte en sus zapatos y tratar de protegerlos. Entonces, todos estos mensajes se dieron en un solo video y bueno, creo que el impacto fue muy grande que salieron las noticias de Rosarito y puso el ejemplo a todos los que están abriendo para que, o sea, tienen que hacer algo así, porque si no, la gente ya lo va a estar esperando, ¿sí? Sí. Y es algo de mucho valor. Sí, 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 claro. Hablando de esta crisis, o sea, son tiempos muy complicados y creo que nos lleva a tomar en cuenta que tenemos que redefinir también incluso nuevamente el valor de nuestros servicios durante esta crisis. ¿Qué estrategias crees que podemos implementar para que nuestro mercado meta, o sea, pueda también percibir? Bueno, primero nosotros redefinirlas porque a lo mejor, no sé, si nos dedicamos a algo que no es de primera necesidad, o sea, tal vez ya tengamos que reducir el precio o qué cosas podemos hacer para entender también eso y redefinirnos, porque también puede que unos digan, no, pues el precio es el precio y no podemos bajarle, pero es una, o sea, nuestro entorno es algo completamente distinto. Mira, yo te voy a decir algo, las personas no están buscando ahorita, bueno, a lo mejor un momento, cierto tipo de personas sí, pero muchas de las personas no están buscando precio, están buscando que los atiendas, que los comprendas. Uh-huh. Y si tú estás ofreciendo servicio a domicilio, que sí se lo lleves, sí, por lo menos. Están esperando sí, que sí, se sí. Lo traigas, que no que tengan que hablarte cada 5 minutos. Y ya van a venir. Y me dijeron sí. Que iban a venir en media hora. Todas esas cositas que no cuestan dinero,
vamos a ponerlo de esa forma, tienen muchísimo valor. Entonces, la respuesta instantánea, que yo te mando un mensaje y me contestes, si se puede de manera instantánea, ya hay bots que te pueden ayudar, respuestas instantáneas en Facebook. Si no tienes oportunidad de contestar al momento, pues que tengas tus preguntas frecuentes, que la gente pueda presionar la opción que más les parezca, que tengas garantías en tu compra. Hay muchas empresas que no son de primera necesidad, que están enfocados más a la parte de la vanidad. Bueno, a mí me, mira, dice que los que me están viendo, yo no traigo uñas puestas ahorita. Me encanta ponerme uñas. Soy una persona que tengo que tener mis manos así súper cuidaditas, pero pues ya no pude ir. Entonces, todas esas personas que estamos esperando nada más cuando abran para ir, son personas que son público cautivo. Ofréceles sí, sí, sí. Garantías, un certificado de regalo. Con mi nutrióloga, por ejemplo, le compré un paquete para consulta online y me dio un precio especial para la presencial, y aparte me va a dar otros beneficios. Yo no estaba buscando el precio, pero me está dando beneficios adicionales. No significa que tengas que bajar tus precios, significa que puedes ofrecerles algo adicional, o con el simple hecho de que les contestes, de que los atiendas, de que compartas valor. Como por ejemplo el caso de las uñas, compartieron un video de cómo quitarte el gelish en casa. Los que me escuchan aquí, las mujeres, saben que uno no se puede quitar esas cosas más que con los dientes, ¿no? Pero ellos compartieron tips de que en lo que nos vemos puedes hacer esto, y pues sí sirvió. Ok, súper bien. Entonces están fortaleciendo esos lazos, pues no se están olvidando de los clientes. No, no, es como decir, yo nada más busco a mi amigo cuando se me ofrece, y cuando no se me ofrece no le hablo. Sí, ok. Súper bien ese ejemplo, porque eso, o sea, todo lo podemos relacionar y lo hemos vivido en algún punto de nuestras vidas. Sí, de que, oye, nada más me hablas cuando ocupas dinero, ¿qué onda? Porque nunca me echas una llamadita, ¿no? Sí. Entonces significa lo mismo. Ay, como no hay clientes, pues no voy a subir nada a mis redes sociales. Ya que como no me pueden comprar, pues ¿para qué? ¿Para qué, no? Entonces, al contrario, si eres un restaurante que aún no he podido abrir, pues sube algunas recetitas, de cómo puedes hacer la ensalada que tanto te gustaba, más o menos casera. Si, como el caso de las uñas, ¿qué puedes hacer para hacerlo tú mismo? En el caso de, no sé, de personas que se dedicaban a arreglar el cabello, a peinar, ¿cómo te maquillas tú en casa? Que ya hay muchos tutoriales de esto, ¿no? Pero, sí. Por decir algo, o sea, mantener ahorita la conexión emocional con nuestra audiencia es muy importante, porque cuando tengan oportunidad de comprarte, ¿a quién crees que va a ser primero el que van a ir? Sí, claro. Y a la gente le va a gustar ver en el video a personas con las que ya han convivido en persona, pues, y va a decir, mira lo que está haciendo fulanita que, o sea, que me atiende, mira, me está explicando esto y lo otro, y creas esa conexión, y inevitablemente cuando todo esto ya vuelva a la normalidad, pues te van a ir a buscar, porque te mantienes en su mente también. Es no perder esa, recordar tu marca en esas personas, ¿no? Sí. Pensando en ejemplos de la vida diaria, pues creo que también puedo percibir distintos tipos de valor. Por ejemplo, ¿cómo es que a veces un video mal grabado, mal iluminado, incluso con mal sonido, puede volverse viral y tener mucho impacto, o sea, mucho mayor al de un video perfectamente bien cuidado? Digo, porque desde mi punto de vista percibo que ambos productos tienen valor, pero al mismo tiempo es un valor distinto. ¿Cuáles tipos de valor existen, o qué cosas debemos tomar en cuenta para que en este caso nuestras publicaciones tengan mucho valor independientemente de nuestras habilidades técnicas, quizá? Porque a lo mejor no todos tenemos el equipo ideal para grabar, con los conocimientos, pero tenemos otros conocimientos que sí definitivamente pueden aportarle a nuestra audiencia. Mira, ¿cómo puedes aportar valor? Tienes que escuchar o leer lo que está diciendo tu audiencia. Primero, todo empieza con una investigación. Ahorita olvídate de que tengas el mejor programa de diseño, que tengas las luces, las cámaras, ¿no? Primero, céntrate en escuchar, en investigar, en meterte a foros, métete a las páginas, a lo mejor de tu competencia, y mira los comentarios. A lo mejor te das cuenta que tu competencia tiene muy buena comida, vamos a decir, para hablar de comida otra vez. Sí, pero, oye, no están contestando sus mensajes, no contestan los comentarios. ¿Okay? Entonces, empieza tú a fortalecerte en esta parte, métete a Google, fíjate los foros que están comentando acerca de tu giro de negocio. Y una vez que ya tengas recopilado qué le puedes ofrecer de valor en caso de contenidos o de alguna promoción especial, céntrate en comunicarla.
Sabemos que no todas las personas tienen una agencia de marketing que les lleve las redes sociales y que les hagan un video. Uh-huh. Y no quiere decir que porque no lo tengas, no lo puedas hacer o no lo puedas intentar hacer. Muchas veces un videito, apaláncate mucho de las historias de Instagram, que es casero, que la gente entre más casero, pues lo sienten más auténtico. Ajá, ellos sube, buscan algo, reacciones orgánicas, no nada como súper posado ni nada. Sí, hasta uno dice, ah, está muy producido, a lo mejor ni es sí, cierto, sí, sí. ¿No? ¿No, crees que no es verdad o que está muy editado y que a lo mejor te están engañando? A que cuando agarras el teléfono y se ve que vibra y todo, pero sabes... Sí, sí, sí. Incluso hay videos que son profesionales, grabados profesionalmente, pero que te quieren dar ese feeling. Sí, sí, sí. De todo el movimiento en cámara, en mano y todo para que se vea más orgánico. Entonces, céntrate primero en investigar y después agarra tu cámara. Los teléfonos tienen una cámara espectacular. Hay herramientas en línea, una de ellas es Canva, que a mí me fascina. La utilizo muchas veces cuando, ando en el carro, necesito hacer algo y aquí lo tengo en mi teléfono. Canva es un medio súper bueno para diseñar, tiene templates, etcétera, ¿no? No me pagan por hacerle publicidad. herramientas existen para que tú lo puedas hacer tú mismo. A veces nos preocupamos mucho que si las luces, que si, es que no sé diseñar bien. Uh-huh. Y déjame decirte que hay marcas y hay personas que tienen todo para hacerlo, lo hacen y el contenido es pobre. Sí. Lo que realmente te va a hacer lucir es el contenido que tú estés ofreciendo. Eso es lo que realmente a la gente le va a importar. Así que la esencia del contenido y qué tanto les sirve a ellos y qué tanto es relevante para sus vidas y su día a día, ¿no? Más allá de que, el movimiento de la cámara, las luces, el sonido, o sea, no tiene nada que ver. Les digo algo, a final de cuentas son cosas que ni siquiera se dan cuenta. Sí, sí, sí. Lo que vale es ese mensaje que tú estás transmitiendo, lo que importa es ese mensaje y que tú lo tengas bien diseñado, obviamente, hacia dónde quieres ir. No quiere decir que por no tener los medios no vayas a hacer una estrategia adecuada, pues sí la tienes que hacer. Pues los medios ya son lo de menos, ¿no? Súper bien. Iris, hoy en día he visto también que muchas empresas han parado sus esfuerzos de mercadotecnia y publicidad y también he visto, por otro lado, otras que han hecho incluso esfuerzos extras en esas mismas áreas. ¿Qué valor tiene la publicidad en estos tiempos para todos los mercadólogos, publicistas, diseñadores que a lo mejor dicen, no, ahorita quién me va a contratar si ahorita no tienen dinero o si a todos nos está afectando? O sea, si andamos, para los que andan de freelance o que tienen su agencia y tienen que conseguir nuevos clientes, o sea, ¿qué valor consideras que tiene la publicidad en estos tiempos? Bueno, si de por sí la publicidad tiene un valor enorme, nada más que no había conciencia de eso. Eso sea diferente, ¿no? Hablando de la percepción. Sí. Hoy en día los negocios se están dando cuenta que el que no tiene redes sociales y una base de fans sólida, pues ya ni siquiera están. Entonces, ¿a quién van a recurrir? ¿A quién van a recurrir para poder sacar a flote el barco? Pues a todos los que nos dedicamos a esto. Creo que en lugar de ser algo negativo, pues ha sido algo muy positivo en cuestión del valor, porque... Lo vuelvo a repetir, ya entramos en una etapa de conciencia de que estamos en una era digital, de que muchas de las comunicaciones, y no es que casi todas, están por estos medios, en el que ahorita las personas que no tienen mucho que hacer, pues están en el teléfono, están viendo en las redes sociales, están compartiendo contenidos. Entonces, ahorita nos tenemos que centrar también nosotros como profesionales de la mercadotecnia a crear este tipo de contenidos como los que tú estás haciendo, que incluso le pueden servir a marcas que no tienen ahorita un presupuesto de mercadotecnia, que pueden hacer algunos esfuerzos ellos. Y cuando esto pase, por así decirlo, pues ¿a quién van a recurrir? A la persona que en el... Cuando tú estás agradecido con alguien, vas a recurrir a la persona que te tendió la mano en un principio. Y no lo y no lo digo por el hecho de hágalo para luego sacar provecho, no, porque ser ventajoso y ser aprovechado, sino simplemente decir, ok, hoy por ti, mañana, hoy por ti, mañana por mí, esto es el que no esté, fíjate, hay una frase muy padre que dice, el que no esté dispuesto a dar, no está preparado para recibir. Si no estás dispuesto a dar, a proporcionar, a educar, a compartir,
En el momento en el que a ti te toque, en el momento que a ti te toque recibir, pues no vas a estar tampoco preparado. Entonces ahorita es momento de compartir. Si tú tienes un conocimiento extra, que sabes que a la señora de la esquina que tiene su puesto desde hace 30 años y que hoy en día tuvo que cerrar las puertas porque ya la gente no pasaba por ahí, y que de casualidad escuchó tu podcast, o el sobrino escuchó y luego le dijo a esta señora, que sea su tía, vamos a hablar de una historia, y que gracias a eso que tú lo dijiste a tus invitados, pudo volver a abrir su tienda, oye, es un efecto dominó. Una persona. Sí, y no sabes aparte dónde va a terminar, o sea, tu contenido, o sea, está en la red y cualquiera puede copiar el link y mandárselo a alguien, y ese alguien a otra persona y ya te contacta. Imagínate que lleguen a este negocio. Oiga, señora, ¿y cómo lo hizo para volver a abrir? No, pues fíjate que mi sobrino me dijo que había escuchado esto. Ay, pues, ¿en serio? ¿Dónde? Y así se va haciendo un... Sí, ya tienes ahí como un embajador, ¿no? De tu marca. Ajá, exactamente. El caso ahorita es hacer estos embajadores de nuestras marcas, porque son, al final de cuentas, los que nos promocionan, ¿no? Sí, súper bien. Iris, además de conocer el valor de nuestros productos o servicios, ¿qué habilidades crees que necesitamos para desarrollar a la hora de vender o ofrecer nuestros servicios y que nuestro público meta perciba el valor de ellos? Bueno, primero tienes que tener desarrollar la sensibilidad. Okay. Ser muy sensible para poder saber qué es lo que necesitan. Inclusive, como creo que fue Henry Ford que dijo, yo les vendo, ay, dime si se me olvida algo de que... Yo les vendo, no me acuerdo. Yo les vendo carros aunque sean negros. Bueno, así como el Chapulín Colorado, ¿no? La idea es esa. El caso es que a veces ni siquiera tú te das cuenta de que necesitas cierto producto o cierto servicio, ¿no? Entonces, cae en nosotros la responsabilidad de poderles ofrecer algo que digan, oh, no sabía que había una solución para esto. A ver, platícame más, ¿cómo? Y empezar esta cadenita, ¿no? Entonces, eso es una forma de poder nosotros dar el valor a nuestros servicios, escuchando, leyendo, métete mucho a foros, a la información la tenemos al alcance de un clic. Y si tú nada más estás centrado en, tengo un problema, no sé cómo hacerle, y nada más en tu negocio, y no ves otros panoramas, sí. Como yo te dijera ahorita, tienes que salir, como decían en la universidad, no, salgan a la calle, vayan al cine, escuchen a la gente, ahorita no te voy a decir eso, pero métanse a foros, métanse al Google, métanse a, vean reseñas de productos similares a los de ustedes. Métete a Amazon, que es la biblioteca virtual de todos los productos sabios y por haber. Sí, está increíble. Ratings, métete al Google Play, incluso hay una herramienta que yo utilizo mucho, que se llama Answer the Public, Answer the Public. Pones una palabra clave, por ejemplo, branding, y le puedes poner si quieres buscarlo en español o en inglés, y te sale todo lo que en alguna vez han buscado las personas en Google acerca de ese tema. Okay, y te vas a dar cuenta cuáles son las dudas que tienen acerca de este tema, y dices, bueno, yo puedo crear un contenido acerca de ese tema. De eso que están y ya sabes buscando. Que hay una audiencia que, o sea, que está, que ese tema es popular más bien. Sí, o simplemente métete a Google, pon las primeras dos palabras de lo que quieres saber y luego te van a salir sugerencias. Eso es de la gente que está buscando ese tipo de cosas. Sí. Entonces, y también en YouTube, ¿no? Investiga. En YouTube, o sea, ahorita es infinito en Twitter. Sí, en todos los hashtags, ver cuántos posts hay, el hashtag, o sea, todas esas cosas, es información que está ahí disponible para todos y que entre todos la han hecho posible, pues, y que las usan las empresas, las usa quien sepa cómo utilizarlas y adecuarlas a su contenido y su estrategia, ¿no? Sí, es mucho trabajo de investigación. Súper bien. Sí se vale. Lo que no se vale es copiar. Pero sí te puedes inspirar. Te vale hacer una interpretación de lo que estás viendo, porque también hoy en día es súper difícil crear algo original, porque prácticamente está todo hecho. Sí, no vas a inventar el hilo negro, pero también como traducir literalmente algo del inglés al español, o agarrar las palabras de alguien y ni siquiera darles un crédito, porque también se vale con una frase y decir, bueno, ¿de quién lo dijo? ¿No? Pero te puedes inspirar.
mira, está tocando este tema, a ver, vamos a investigar más de este tema, y luego ya ves un hueco de oportunidad y dices, pero no hablaron de esto, que yo puedo hablar, entonces ya te inspira. Sí, si ya le agregaste aparte valor a eso, no es el mismo producto o servicio lo que estás ofreciendo, o sea, ya estás dando ese extra y eso es tu diferenciador también. Sí, una de las fuentes que a mí más me gusta investigar es Pinterest. Tú pones un tema en Pinterest y me gusta mucho ver las infografías, mucho contenido de valor que hay sobre el tema que yo busque y me da ideas. Me dices, mira, sí puedo hablar de esto, puedo hacer esto y me voy dando ideas, porque así nada más mirando al techo, pues no se me va a ocurrir nada. Sí, hay que consumir información, pero también consumir información de calidad y hacer una interpretación, como dices, no copiar, sino tener varias referencias, crear tu interpretación de unas 5 o 6 fuentes y por consecuencia vas a crear algo que tenga tu toque. Tu esencia, tu toque. No quiere decir que porque tú, Jorge Flores, hables de un tema muy similar al que yo toco o viceversa, va a ser totalmente lo mismo, ¿no? A lo mejor tú lo cuentas de una forma y yo lo cuento de otra. Pero sí, al final de cuentas es el mismo tema. Entonces tampoco es como que, pues ya lo habló. Pues yo ya no puedo, ¿no? Pues me voy a ver bien copión. Me voy a ver bien copión. Pues sí, te va a ver bien copión si lo traduces como lo dijo. Pero si lo haces a tu forma, cada quien tiene una esencia. Y eso al final de cuentas es lo que la gente busca, la esencia. Tú vas a un restaurante porque tiene una esencia. Tú compras cierto perfume porque tiene una esencia, hablando de cómo te hace sentir el aroma. A mí no me gustan los olores, por ejemplo, muy dulces. Me gusta más lo cítrico, pero porque yo soy así. Entonces, tú estás buscando ciertas características. A lo mejor hay gente que le va a gustar tu podcast, o hay gente que le va a gustar el mío, o los dos. Bueno. Sí, a lo mejor escuchan los dos porque uno menciona aborda el tema diferente y el otro lo aborda por otra perspectiva y ya se complementa y le sirve más. Sí, es como la referencia esta del elefante, no sé si la conoces. ¿Cuál? Que dice, imagina que pones un elefante en medio de un círculo de un círculo de personas. Cada una con una cámara le toma una foto. Cuando tú unes esas fotografías, es el mismo elefante, pero visto de un ángulo diferente. Sí. Al final de cuentas, es un elefante. Entonces, al final de cuentas, podemos hablar del mismo tema, pero desde la forma en que yo lo veo o que tú lo ves, pues no es motivo para decir, no, esto de hacer contenidos, pues ya está todo inventado. Pues sí, ya. Hay mucho que está bien difícil que encuentres algo que no se haya tocado. Sí. Y a la vez es lo bueno, o sea, porque también tienes muchas referencias, estás aprendiendo constantemente y la información está ahí. La mayoría, o sea, puedes aprenderla gratuita en YouTube. Para mí ha sido una escuela increíble y está el acceso, o sea, está accesible para cualquier persona. Por supuesto. Iris, tenemos la información. ¿Qué consejos le darías a una persona que va emprendiendo? ¿Qué consejos? Bueno, que no tengas miedo. Yo sé que ahorita muchas personas que tenían pensado emprender dicen, espérame. ¿No? Sí. No hay que tener miedo, hay que ser muy perspicaz, tener los ojos bien centrados en lo que queremos, por lo menos tener bien en claro hacia dónde nos vamos a dirigir de corto a mediano plazo, porque de aquí las cosas pueden cambiar, ¿no? Que si tú estás seguro de que eso que tú quieres emprender le va a ayudar a alguien a solucionar un problema, le vas a aportar algo a la sociedad, le vas a hacer la vida mejor a, X o Y cosa, que lo intentes. Pero primero pregúntate, ¿este negocio que yo quiero emprender realmente aporta este valor? ¿O qué tengo que hacer para que aporte realmente valor? De hecho, hay un episodio del podcast mío que puse, construye un negocio que ames. Ok, hablaba de que puedes encontrar tus pasiones, pero también una vez que encuentras esa pasión, eso que te gustaría hacer para dedicarte toda la vida, tienes que adecuarlo para hacer una oferta que realmente atraiga a tu consumidor. Porque si a lo mejor digo, a mí me encanta pasear perros, es mi pasión, sí, pero si no lo sabes vender, o si no, la persona dice, pues qué bueno, pero ¿y a mí qué? Casi, ¿no? Sí. ¿Cómo haces que eso se haga un negocio y crear una oferta? Entonces, tú como emprendedor tienes que decir, tengo esta idea de negocio, realmente puede funcionar, métete, investiga, haz tu estrategia, si tienes los medios para hacerlo, lánzate, no hay mejor, nunca vas a estar totalmente preparado, eso es lo que voy.
Sí. Y de hecho eso concuerdan mucho mis invitados que dicen, es que todo mundo siempre está esperando el escenario perfecto, cuando tenga dinero, cuando tenga tiempo, cuando consiga un socio, cuando tenga las herramientas ideales, porque si no, o sea, y total, siempre creo que eso es un pretexto al final para no aventarte a hacerlo y como ir resolviendo las cosas en el camino. Somos muy propensos a autosabotearnos, ¿no? Sí, aquí hay dos monedas de cambio, el tiempo y el dinero. Si no tienes dinero, ¿qué tienes? Pues bueno, tienes que tener tiempo. Pues, inviértele tiempo a esto que quieres. Bueno, a lo mejor no tengo tiempo, pero tengo dinero. Inviértele dinero. Ahora, cuando tú le inviertes dinero, tienes la posibilidad de recuperarlo. Pero cuando inviertes tiempo, uno no recupera el tiempo. Entonces, ¿qué tiene más valor en este caso? El tiempo definitivamente. ¿En qué lo invertimos? Entonces, exactamente. Entonces, si tienes cómo invertir, lánzate. Ya sea con tiempo, con dinero. Se supone que después, cuando vas haciendo las cosas mejor, vas teniendo menos tiempo, pero vas teniendo más dinero. O sea, todas las cosas vienen por añadidura. Entonces, no hay que tener miedo, pero sí, tampoco es un cuento de hadas. Bien lo sabes tú. Y pues lánzate, si te quieres lanzar. Hablando de emprendimiento, Iris, o sea, en toda tu trayectoria que llevas y que desarrollaste tu propia agencia, ¿cuál es el error que cometiste en el que más aprendiste? No te escuché lo último. Ah, ¿cuál ha sido el error en el que más has aprendido? Uy, en el querer abarcar muchas cosas al mismo tiempo. Te platico. Okay. Cuando recién iniciamos... Pues nosotros somos un estudio de branding, pero cuando vas iniciando y sales de la carrera, bueno, en mi caso queríamos hacer todo, ¿no? Hasta investigación de mercados. Pues mira, nos cayó una investigación de mercados. Pues vamos haciéndola. Uno, la cobré mal. Me salió nada más para pagarle a la señorita que me ayudó con las encuestas telefónicas y otra cosita, ¿no? Fue un trabajal enorme. No fue algo que me apasionó, me estresó mucho. Admiro a los que hacen investigación de mercados y conozco varios. Y creo que eso me trajo, pues, muchas lecciones, pero también, me puse a pensar, es una de las cosas que yo tengo que centrarme. ¿Qué quieres hacer realmente? El marketing, en nuestro caso, pues, tiene muchas ramas, pero hay algunas de las que yo me voy a sentir más identificada. Es por eso que nosotros, pues, nos especializamos en toda la parte de construcción y desarrollo de marcas, que es lo que nos gusta, nos apasiona, ver cómo nuestros clientes crecen, Y... pues creo que el querer abarcar muchas cosas, no voy a decir que fue un error, sino una lección. Okay. Una lección que me dejó de que a veces queremos, ya sea por motivos económicos, personales, de ego, hasta eso, queremos hacer muchas cosas a la vez. No saber decir que no. Híjole, sí, eso de no saber. Hasta la fecha todavía me cuesta mucho trabajo, pero ya lo he superado mucho. Pero también, el decir que me encargan algo y yo digo, sí lo sé hacer, sí ese programa, pues, sí, claro. Sí. Y en el fin de semana estoy viendo tutoriales y te digo, yo qué. Sí, ¿cómo lo hago? Sí, entonces el también, a lo mejor el hecho de no saber decir que no, yo iría más por la parte de ser asertivo. Porque puedes decir que no, pero sin sonar grosero, ¿no? Sí, claro. No, o referirle a alguien más también. No puedo en este momento, tengo mucho trabajo, pero mira, conozco a esta persona que te la va a hacer genial y te puedo referir y me dices si tienes algún problema, pues estoy aquí. Súper. Ya no te llevaste, lo referiste, le diste chamba a otro colega y aparte tú quedaste bien. Entonces, ser muy asertivos creo que es algo de lo que tienes que hacer con todos tus clientes y con tu vida personal. Porque al final de cuentas, si dices que sí a todo, pues... te puedes meter más en problemas que tenemos positivas. El tiempo limitado, ¿no? O sea, no, por más que queramos abarcar, o sea, tenemos 24 horas todos los días y está difícil. Oye, sí. Entonces, eso Iris, sería Por último, Iris, ¿cuál es tu frase favorita? Mi frase favorita. Más vale fracasar en lo original, en la originalidad, que tener éxito en la imitación. Ok. Súper, súper bien. Muy buena frase, esa no la habían dicho. Pues ahí te la dejo. Pues muchas gracias, Iris, por haberte dado el tiempo de estar aquí con nosotros. Estoy seguro que los insights que nos dijiste y cómo
La diferencia entre el valor y el precio creo que es algo que se nos complica mucho y más cuando empezamos a emprender y también como en ninguna parte nos enseñan a cobrar, o sea, mucho menos nos enseñan como el valor que tienen nuestros servicios y eso es algo que, sí. que nos sirve a todos conocerlo y tomarlo en cuenta y más en estos tiempos que tenemos que incluso redefinirlo porque son tiempos en los que está cambiando todo el mercado, en las necesidades de las personas son distintas y la percepción hacia ciertos productos y servicios es completamente distinta y eso es pues, muy importante, que puede marcar una diferencia, ¿no? Entre quién la pasa bien en esta crisis o quién, o sea, quiénes sobrevivimos sí. O quiénes se quedan atrás, ¿no? Sí, porque definitivamente después de esto ya las cosas no van a ser igual. No esperemos tener el mundo en el que conocíamos, ya no va a ser. Entonces hay que estar preparados para lo que viene, lo mejor posible. No tenemos una varita, digo, una bolita mágica que nos diga exactamente qué va a pasar, pero podemos aprender de las experiencias de otros y estar preparados si queremos que nuestra marca siga en la mente de las personas. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Iris, por haberme dado la oportunidad. Síganme en Instagram. Estoy como Iris González MKT. Y también escuchen mi podcast que se llama Brandosis y en Spotify también. Perfecto. Ahí lo voy a dejar también los links en la descripción del episodio para que puedan escuchar el podcast de Iris. Dale, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar mi podcast Potencializa. Si te gustó el episodio, puedes apoyarnos dejando una calificación en alguna de nuestras plataformas. Recuerda, la recomendación de boca en boca es nuestro mayor impulso para seguir creando contenido. Gracias.